Estamos en Yarash, que es una ciudad romana. Vamos a ver qué tal. La puerta de Adriano. Esto es donde hacían las carreras de caballos, el hipódromo. Es la entrada a la ciudad. Ahora vamos a entrar por la puerta principal, esta de aquí, que se conecta con el Cardo Máximo, que es la calle principal de la ciudad, ¿no? Que es donde paraban con los caballos y demás a descansar y a comprar, porque había aquí tienditas. Y bueno, estas columnas con unas piedras encima, se supone que es lo que demuestra que había como un techito y que entonces todo esto estaba rodeado de tiendecitas. Ahora vamos a caminar por el Cardo Máximo. Vais a ver la misma puerta en la parte norte con varias entradas, cuatro puertas, una hacia el sur, norte, sur, ¿vale? Miren estos sitios para poner estatuas para sus dioses antiguos. Eso es que hay un poquito de viento. Ahí porque tienen un imán. Vale, y el viento empuja la columna y por eso se mueve. Como en esta zona hay una falla y hay muchísimos terremotos, entonces pusieron un sistema en las columnas para que no se cayeran y pusieron fierro en medio de las columnas. Y bueno, se nota poniendo una llave o metiendo la mano, se nota el movimiento que hacen las columnas para equilibrarse. Los romanos eran muy inteligentes. En toda esta zona, que es la calle principal, hay muchísimas tiendas como tipo centros comerciales, y hay uno súper bonito que tenía una fuente en medio y una carnicería, y se ven así todos los localitos. Y bueno, hay algunas tiendas que tienen dos pisos, y bueno, ahora vamos a ver que uno se ve una escalera. En la parte sur, y miren, estas columnas, lo que salen de esa puerta, esto es el Decumano Norte. Hemos visto el Decumano Sur, y ahí está el Decumano Norte, y ahí está la puerta norte. Y al lado de la puerta, a la izquierda, se ve algo de la muralla Boreal.
para 2.000 personas, es el teatro pequeño, y hay otro del otro lado que es para 6.000. Es un sitio súper bonito, muy recomendable de ver. Me ha gustado mucho ver todas las ruinas romanas. Eso sí, venir preparado si es época de calor, porque hace mucho calor y casi no hay sombrita. Parece increíble que se pueda conservar tan bien, aunque es todo restaurado y demás, pero que realmente te permite pues, meterte en el rollo romano, que mola mucho. Y me impresionó mucho la acústica del teatro, que por los agujeritos esos hablas y se escucha como si fuera un micrófono. Me ha gustado mucho la calle principal, que está toda llena de columnas y súper chula. Y el imaginarte todo eso lleno de tiendas, pues oye, hace que mueve mucho. No todo lo que se ve así de casitas, hay unas partes que en las que se alcanza a ver un trocito de muralla. Entonces puedes imaginarte las dimensiones de lo que era la ciudad amurallada y la verdad es enorme. Y también eso de que tienen así como varias entradas, la norte, la sur, la este, la oeste, y todas son con arcos y súper decoradas y con... O sea, no sé, todo construido ha de haber estado súper bonito. Y el hipódromo, que la verdad no está muy bien conservado, pero nunca había estado en un hipódromo romano, así que me ha gustado verlo. Imaginarte en el hipódromo con las carreras de caballos y las luchas y todo, haber estado impresionante. Me encantó.